300.000 personas, nada menos, se presentan hoy en toda España para optar a una plaza de docente de las 23.000 que se ofertan. Se trata de la mayor oferta de empleo público en educación desde el año 2009. Hoy los nervios estaban a flor de piel. Saben que se la juegan, pero si sale bien merecerá la pena. Es uno de los trabajos, a mi juicio, el mejor trabajo del mundo, conseguirá una estabilidad laboral. Hoy se celebra en toda España la primera gran convocatoria de oposiciones a profesor desde el estallido de la crisis. En total, se presentan más de 300.000 personas para conseguir una de las 23.000 plazas. Los interinos cuentan con cierta ventaja en esta convocatoria, puesto que la experiencia docente puntúa más. Mario Gutiérrez, responsable de educación del sindicato CESIF, explica otras novedades. Las modificaciones que se han producido en el Real Decreto, que amplía o que mejora la opcionalidad de los docentes o de los opositores a la hora de poder el sistema, que amplía el valor de la fase de concurso y dentro de esta fase de concurso la experiencia docente. Los más de 300.000 opositores que se presentan este sábado aspiran a una de las más de 23.000 plazas de profesor en la enseñanza pública española. Son muchas plazas porque se trata, Marisa Menéndez, de una oferta de empleo público histórica. Se trata de la mayor oferta de empleo público en educación desde el año 2009, 300.000 aspirantes a docente para 23.500 plazas, lo que supone una plaza por cada 13 opositores. Aún así, desde el sindicato CESIF explican que esta es la primera de las 5 convocatorias que va a haber en los próximos años. El temario es el mismo en toda España, se amplía el número de temas que son elegidos al azar y tendrá más peso la experiencia previa. Como explica Mario Gutiérrez de CESIF, el objetivo es reducir la tasa de interinidad. Nosotros esperamos que el porcentaje de las 23.000 1.250 plazas que se convocan ahora en España, pues hombre, un 80 o 90% sean cubiertas por personas con experiencia docente, interinos por tanto, y que por tanto consigan la verdadera estabilidad que se consigue a través de la oferta de empleo público.